Gracias, Kimberly, amigos televidentes aquí de Telecaribe El Día Sport, el noticiero de la gente. Precisamente anoche se reunieron las fieras que volvieron más fieras. Anoche 30 jugadores, 7 directivos, 3 cuerpos técnicos y una llamada importante de Salvador Ocampo desde Costa Rica. Estamos viendo ya imágenes de las fieras de la reunión anoche en el Sport Bar y Restaurante AIM de Andrés Alemán y esposa, ya cerca del restaurante La Loma. Ahí están imágenes, banderas, hubieron globos, chimbomba, impresiones, la animación de Carlos Flete. Vamos a escuchar en este momento, unos 15, 20 segundos, la llamada, la intervención del presidente y la directiva y patrocinador Salvador Ocampo Bejarano desde Costa Rica. La intención de esta reunión era para tratar de convencer a esos muchachos que deben de estar ahí al frente para que refuercen, para que jueguen con la fiera por los siguientes 3 años. La intención es que se vayan conociendo los técnicos, que vayan conociendo el proyecto, y una vez que hayan visto el proyecto que traen las fieras del Fátima, ellos van a decidir si van a firmar o no van a firmar la esquela para apoyar esta nueva temporada que se avecina. Yo espero que decidan para apoyar al equipo. De todas formas, el que no quiere no está obligado a firmar, ¿verdad? Pero se le agradece de antemano el gesto de presencia en esta reunión. Muchas gracias, Salvador, por esas palabras allá desde San José, Costa Rica. Ahí van las fieras. Ya se vienen las primeras reuniones del fútbol local. Las fieras tendrán campos de entrenamiento, tendrán fogueos, sus uniformes y también sus tacos. ¡Vamos! ¡Arre! ¡Fieras! Segundo titular. El baloncesto local llevó la segunda serie de cruces. Anoche una gran victoria de Punta Fría ante Golden Bee por 3 puntos, 32-29. Una serie va, 1-0 va esta serie. Huracán Loma Fresca están jugando a esta hora. Mañana jueves, Short Boy contra Bicu. Y esta serie va 1-0. Es el mejor de 3 para sacar los 4 semis finalistas. Bueno, salimos beneficiados. Camino, sí, el análisis, camino de Nicaragua al Mundial Qatar 2022. Cuesta la clasificación, no creo que vayamos al Mundial, pero salimos beneficiados porque la CONCACAF brindó un nuevo formato. Eliminaron el hexagonal y la eliminatoria para Nicaragua inicia en octubre. En Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles jugaron en Houston por primera vez desde la Serie Mundial del 2017 y casi hay batalla campal anoche en Houston. John Kelly le arrimó varios disparos de 100 millas por hora a la cara, a la espalda, a la humanidad del cuarto bate de los Astros de Houston, Alex Bregman, y los dugouts quedaron vacíos. Se fueron a batalla campal, zona de Strike León, una zona muy importante del desayuno deportivo y la sección deportiva de Telecaribe al día, zona de Strike León. Denny Martínez también fue una fiera a nivel local. ¿Sabían ustedes que Denny Martínez lanzó aquí en 1981 con los Tiburones del Granada? Acá en Bluefields, The President, el presidente, estocada en el norte. Hoy amaneció como nuevo manager Henry Roa del equipo de Estelí para dirigir el séptimo y decisivo partido entre Dantos y los Estelianos. Se anuncia, según parece, que Eloy Morales abandonó el equipo con síntomas de COVID-19 rumbo a Rivas, donde está su casa de habitación. Jorge Bucardo frente a Elías Gutiérrez Zurdo se están enfrascando en estos momentos por la clasificación a la gran final en un juego difícil, en un partido de muerte, de muerte o vida entre Dantos y el equipo de Estelí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su participación en el clásico de las Grandes Ligas de béisbol entre los Yankees Boston de este fin de semana. Tremendo clásico, Yankees Boston en el Yankee Stadium. Y finalmente, Juan Francisco El Gallo Estrada. El Gallo Estrada confesó haber dado positivo para COVID-19. Pregunto, ¿Habrá repercusiones en la revancha contra Román Chocolatito González? Bueno, por el momento les informo que Mike Tyson pelea en septiembre, pelea Canelo Álvarez, pelea Roy Jones la misma noche, pero en escenarios separados, 12 de septiembre. Mis amigos, a esta tarde, hasta aquí los deportes, hasta acá los deportes. Vamos con Kimberly. Yo creo que a Kimberly le encantan los Yankees de Nueva York. Ella cierra con el noticiero al día.
Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.